Repasar los detalles. Por eso que a veces empezamos a hacer movimientos combinados y a cambiar de cabezal todo el tiempo. Porque si falta un poco de la media, paso la media. Si falta un poco de la 1, paso la 1. No estoy siguiendo ningún orden, porque en sí las bases del corte se deben dejar claras desde el principio, como la línea radical o la anchura que va a tener el desvanecido. Por eso es importante practicar. La práctica es todo, sencillamente. Así que plantea un orden en el que vas a cortar y luego rompe las reglas. Tanto en los dos lados como en la nuca debemos pasar los mismos cabezales o peines guía. En este caso, el orden que hemos decidido utilizar es el siguiente: 0, patillera, afeitadora, número 1 y medio, número 1 y la media. Y obviamente vamos borrando líneas entre sí con el movimiento frecuente de la palanca de ajuste de longitud. El orden de uso de cabezales es decisión propia. Lo que sí es igual es la altura a la que decidimos realizar el desvanecido. Detrás de la oreja, el cabezal más corto que podríamos usar sería el número 2 o 1,5 para no estropear el efecto que queremos realizar. En este caso, separar los dos desvanecidos, el de la patilla por un lado y el de la nuca por otro. Una altura adecuada para usar las medidas más cortas pueden ser la mitad de la nuca o antes de la mitad de la oreja, según la forma de cada cabeza, claro. De esta manera, cuando vayamos a delinear, se apreciará el corte que queremos conseguir. Delinear es parte fundamental, porque sin delineado parece que está quedando mal o feo, pero al delinear se crea un efecto visual muy bonito y limpio. Por eso es esencial delinear bien detrás de la oreja y hasta la nuca para que se cree un fundido. También haciendo esto se crea un contraste entre las partes que se aprecia que hay pelo y por otro lado la unión de la No olvides dejar tu like, comparte este vídeo para que mucha más gente pueda ver esta información. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras noticias y novedades. Muchas gracias por tu apoyo. Quédate con nosotros y aprenderás los secretos de la peluquería. Corte y Estilos te explica paso a paso lo que debes hacer para realizar un corte correcto. Suscríbete y ayúdanos a difundir este canal a todos tus amigos que quieran aprender el arte de la peluquería. Me llamo Mikey. Me dicen Michael, el patrón.